En términos de trayectorias, es un esfuerzo en tratar de garantizar los derechos educativos de todos los chicos, niños, jóvenes, adultos. Cuando uno habla de trayectoria, en definitiva de lo que habla es cómo cada uno de esos ciudadanos tiene la oportunidad de transitar, y no solo transitar, sino de aprender en ese tránsito los contenidos que la sociedad ha definido que cada nivel enseña. Entonces, hablar de trayectoria en definitiva es hablar de cómo un Estado democrático garantiza el derecho a la educación. Y entonces, como los adultos, no exento de problemas y dificultades, pero como los adultos discutimos y hacemos escuelas que permitan efectivamente que haya una buena experiencia en cada nivel, conforme a la franja etaria que le toca, con la que le toca trabajar. Y respecto a los alumnos con discapacidad, se complejiza un poco la trayectoria escolar, porque en realidad lo que hay que pensar es en el futuro de la persona con discapacidad y en todo lo que puede hacer: constituir una familia, votar, participar. Y en ese sentido a veces se complejiza porque se los infantiliza, siempre se los trata como niñitos, en general somos tutoriales con ellos, no le damos una educación integral, sino más bien tratamos de decidir y de pensar por el otro. Entonces, pensar en términos de trayectoria es pensar en el sistema educativo, pensando en el derecho a la educación de todos, entre ellos de las personas con discapacidad, mirándolos como personas y no como discapacitados.